Hola, hola, buenas noches, chiquitillas fofucheras, ¿cómo están? ¿Cómo andan, chiquitillas? Estos lentes están peor de mugrosos de la conciencia que yo. Ok, a ver, vamos a buscarnos, vámonos a Cinti y sus fofuchas. No, pues claro, ¿cuándo voy a ver, verdad? Déjenme, voy por un limpiador, chiquitillas. Aguántenme las carnes. Pues ya estamos de regreso. Aquí andamos, chicas. Ahorita nada más esperando a que se vayan conectando. Si me pueden ayudar a compartir, estaría excelente. Siempre se los pido. Y si no, pues vamos a disfrutar la clase, chicas. Hola, hola, ahorita las leo, chicas. Acuérdense que ando débil visual. Vamos a ver si nos encontramos por aquí. Y sí, acá andamos, chiquitillas. A ver. Hola, hola, buenas noches. Uy, no. Esto no quedó nada bien. Acá andamos, chiquitillas. Esto no quedó nada bien. Pues parece que quedó mejor, pero bueno. Listo. A ver. Vamos a ver, déjenme las leo. Aguántenme. Aguántenme un segundo. Dice, chala, no me están saliendo los comentarios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claudia, Mari, Lulú, Olga, Tris, Gómez, Guadalupe, ¿cómo están? Vamos a ver. Me regreso. Hola Lulú Martínez, buenas noches. Tris Cordero, a ver, vámonos por acá. Lorenia, ¿cómo estás? San Fernanda, buenas noches. Lorena Párraga, Alicia Ruiz Guzmán, Cecilia Sosnava, Hermanitas Creativas, buenas noches a todas. Uli Cartaya, ¿cómo estás? Charles Paula, Gómez Guadalupe, me gustan sus clases, todas sus manualidades. Dios las siga bendiciendo grandemente. Igualmente a ustedes, chiquitillas, muchas gracias. Gloria Pérez, Sofía Lisset, Irma Fuentes, ¿cómo estás? Carmen Montiel, Anabel Moreira, San Fernanda, bienvenida, María del Socorro, Claudia Medina, Norma Granados, Mari Cerván, Olga Fonseca, Lulu Martínez, buenas noches a todo el grupo, gracias. Tris Cordero, Rocío Martínez, Berta Rodríguez, Elizabeth Scott, Judith Morales, Tommy Sánchez, Lorena Rosas, Marisela Delgado, Hakuna Matata, estas están perfectas. ¿Eh? Es que son más duritas que las sabritas. Gracias, Carl. Es que Carlos me trajo unas papas, chicas. Tris Cordero, buenas noches. Diego André, hola. Hoy vamos a hacer el Minion, Diego. Zuli Cartaya, Cia Son, Nelly Parra, Hakuna Matata, Teresa Show, Vicky Cano, Tris Cordero, Raquel Delgado, Juliet Caf. ¿Cómo estás? De nuevo por aquí, qué padre. María Guadalupe, buenas noches, aquí sigue siendo la clase del Dulcero Minion. Saludos, sí, chiquitilla, apenas la vamos a empezar. Araceli Caballero, buenas noches. Déjenme como una papa, chicas. Déjenme como una papa en lo que ustedes me ayudan a compartir. Estas papas huelen rico. Huelen rico. Muy buenas. Me gustan más que las otras. Bueno. Pues como ya vimos, chiquitillas, vamos a hacer un crucero de Minion. Yo ya hice uno, vamos a hacer aquí juntas el otro, para que no tuviéramos error, por eso lo adelanté. Entonces, espero que estén listas, espero que la clase les guste. Y recuerden que dejamos hasta el día 31 la promoción de los borregos y de los Reyes Magos. Una vez que pase el día 31 para el día primero, ya no está en promoción. Lo dejamos, chicas, en base a que me pidieron bastante que me esperara por lo menos a la quincena porque, pues, andamos cortas de lana, ¿no? Mis con coquita, compañeras, no, Hakuna Matata, no puedo tomar coca. Tengo por ahí un refresco sin azúcar, pero no, nada más es un antojito. Pero gracias, chiquitilla. Aquí en clase presente, Lorena Rosas, ya con mi cafecito listo para la clase. Bueno, pues yo por aquí, chicas, me adelanté y hice una pieza de este dulcero, miren, quiero que lo vean. Este evidentemente pues tiene dos usos. Uno,
pues evidentemente un adorno, un muñeco como tal. Y el segundo, pues es un dulcero. Miren, está hecho con uno de estos botecitos, aunque no lo parezca. Y vamos a convertirlo en dulcero. ¿Es agua? No, no tengo nada de agua. Miren, ahí está. ¿Sale? Ahí está, chicas. Hola, Nilda. Hola, Fanny. Hola, Beatriz. Este es nuestro dulcero del día de hoy, chicas. Y pues evidentemente se ve fácil, que no lo está tanto. Ya se manchó de aquí. ¿De qué lo manché? Creo que lo manché de bilé. Bueno. Y yo, chicas, pues dije, voy a hacer este y ahorita junto con las chicas hago el que tiene los dos ojitos y ya nada más les explico qué número de bolita para este, pero el proceso va a ser exactamente el mismo. Y pues no está tan pequeñito, chicas, ¿eh? No está tan pequeñito. Tiene una altura de 23 centímetros aproximadamente. Estoy utilizando un botecito de estos de medio litro. Yo creo que es el ideal, chicas, para este tamaño, para este tipo de modelo de Minion. Lindo, Miss. Wow, gracias, Uli. Ya tengo el frasco, pues, a trabajar. Tommy, ¿cómo estás, preciosa? Pido a Dios por tu hermosa vista. Te lo agradezco mucho. Porque yo sé lo que es estar así. Ya a esta hora no puedo trabajar con lo negro. No, yo ni a esta hora ni en ninguna, chiquitillas. Pero gracias a Dios, aquí andamos. Y sí, síganme incluyendo en sus oraciones a mí, a mi hija, chicas. Para que ella esté bien ahora para su operación. Y yo esté bien, por lo menos de la vista. Porque ya mi azúcar está controlada, pero la vista... No, más no me deja. Me hicieron mucho la observación ahora que vieron mis fotos de la Navidad, chicas, del cigarro. Y he estado leyendo bastante sobre el tema del cigarro. Y creo que tienen razón, chicas. Ya no voy a fumar. Ya no voy a tomar el cigarro, ni aunque sea en una fiesta. Para poder sanar un poquito más rápido. ¡Ah, qué bello! Yo amo los Minions y mi hija igual. Mis, qué padre. Gracias, Hakuna Matata, Maricela Rom. Delia Ramírez, Beatriz López, Nilda, Fanny Cayama, Aruna, Lee Ortega, Hakuna, ¿me ayudan a compartir, chiquitillas? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, María Guadalupe y a todas las chicas que van llegando, bienvenidas a todas, 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 Tarrezón Martínez. Bueno, voy por Fomi amarillo y Fomi azul, chicas. Es que apenas lo terminé. También por foamy negro. Bueno, estos colores, chicas, son los que vamos a usar más. Y bueno, yo quiero que ustedes vean, chicas, que la tapa no llega al ras de nuestro bote. Miren, a esto me refiero. Entonces vamos a engrosar la tapa para que esto nos funcione mucho mejor, ¿sale? Primeramente, Dios va a salir bien. Dios las escuche, chicas, porque estoy con el alma en un hilito. Pero va a estar bien. Vamos a declararlo así. Tony Rosas, qué precioso. Celia Hernández, Tony Rosas, Rosa Elvira, buenas noches. Bueno, vamos a estar usando, chicas, una esfera, media esfera del número 7 para la parte de arriba. Y ahorita van ustedes a observar cómo lo vamos a hacer. Lo primeritito que vamos a hacer, chicas, lo primeritito, es tomar una hoja tamaño carta, chicas. Así, tamaño carta, digo, si la tienen, si no, pues no hay ningún problema. Y vamos a estar cortando de 4 a 5 tiras, chicas. De 4 a 5 tiras, más o menos del mismo grosor que nuestra tapa. De hecho, un poquitito más gruesa. Un poquitito. Ahorita les voy a decir qué grosor tiene. Y tiene 2 centímetros exactamente, chicas. Vamos a cortar una, vamos a cortar dos, vamos a cortar tres, vamos a cortar cuatro y vamos a cortar cinco. ¿Por qué cinco, chicas? Yo en este usé cuatro, pero yo las tiras que usé eran de un foamy grueso, de un foamy más grueso. Este viene más delgado, entonces por eso corté cinco. Y ya tenemos nuestra planchita caliente, chicas. Y vamos a empezar por forrar la parte de abajo de nuestro frasco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, vamos a ver la tijerita. ¿Dónde quedó? Acá está. Y vamos a tomar, chicas, un pedazo grande de nuestra hoja, muy grande. Y vamos a hacer lo siguiente. Quiero que pongan atención. Vamos a tomar nuestro frasco al revés. Tatiana, bienvenida. Vamos empezando. Selene, buenas noches. Y vamos a llevar esto al calor, chicas.
Y en lo que se caliente, chicas, vamos a encargarnos de poner suficiente pegamento solamente aquí. Solamente en esta parte, chicas. Vamos a traer nuestro foamy calientito, chicas. Y vamos a estirar y vamos a bajar de esta manera. Giramos nuestro frasco y bajamos. Ay, Dios, ya se me rompió. Y bajamos nuestro foamy calientito. ¿Sale? A mí lo que me interesa es que quede bien pegado de aquí, porque aquí va a llevar piecitos. Si nosotros no pegamos el foamy, los piecitos van a quedar bailando. ¿Sale? Guillermina Arinza, buenas noches, corazón. Bueno, una vez que ya quedó aquí, si se fijan, solo puse pegamento aquí. Aquí no. ¿Por qué, chicas? Porque aquí vamos a cortar hasta donde no se vean los pliegues, chicas. Vamos a ir haciéndolo con nuestro cúter. Ahí está. Miren. Y vamos a retirar todo lo que no tenga pliegues. Miren, así. ¿Estamos de acuerdo hasta ahorita, chicas? ¿Sí o no? Bueno, una vez que ya hicimos esto, chicas, vamos a meter pegamento instantáneo. Instantáneo. Tommy, le felicito por tan importante decisión. Tómate de la mano de Dios y lo conseguirás. Y tu hermosa hija está también en las manos de Dios. Nuestro amado Padre Celestial Todopoderoso. Gracias, chiquitillas. Y miren, yo ya les había contado que yo realmente, por ejemplo, en esta casa no existen los cigarros, chicas. Aquí no hay cigarros. Yo puedo estar sin fumar todo el tiempo, los 365 días del año, mientras nadie fume. El problema es cuando alguien fuma, chicas, porque se me hace agua la boca. Y entonces empiezo. La verdad es que sí fumo bastante cuando estoy en... Hola, ya vine, mana. ¿Qué pasó? Nada. Ay. Vine a saludarte. Ah, vino a saludarnos, chicas. Ahí está la Oli. Aquí viene. Ahí está, chicas. Vino a saludarlas. Acuérdense que no es Lulu, es Oli, ¿eh? Ya está pegadito, miren. Entonces, chicas, el problema sí es que cuando en una fiesta sí fumo mucho, chicas, y como no tomo, estoy con la cosquillita. La verdad es que lo confieso, sí. Pero no importa, si hay que dejarlo, lo vamos a dejar. ¿Sale, vale? Bueno, tengo por aquí, chicas, esto que corté de la parte más larga de una hoja también. Y obviamente, evidentemente, yo se los voy a dejar marcadito por ahí por sus moldes, porque si cabe en mi hoja. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, chicas. Voy a medir, chicas. Vamos a, déjenme ver qué medir exactamente. Le voy a cortar una tirita, chicas. Yo les voy a dejar la medida exacta. Ustedes pierdan cuidado que lo voy a dejar exacto. ¿Cuál es mi medida exacta, chicas? Bueno, para poder hacer esto, vamos a saltarnos este paso tantito. Y vamos a empezar, chicas, a forrar esta tapita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, vamos a tomar un pedazo grande de foamy negro, chicas. Un pedazo mucho más grande que mi tapa. Voy a poner pegamento a mi tapa. Miren, vamos a dejarla puesta. Vamos a dejarla puesta por aquí. Y vamos a poner pegamento tanto en la tapa como en la orilla. A ver, espérenme porque ya perdí el silicón. Porque si no abro la quesadillera se me quema el foamy, ¿eh? Miren, vamos a poner pegamento por aquí. Traemos nuestro foamy calientito, chicas. Estiramos y bajamos, chicas. Cubriendo nuestra tapita y con nuestras manos bajamos. Y una vez que haya bajado nuestro foamy, vamos a hacer como si estuviéramos cerrando nuestro frasquito para pasar nuestros dedos por aquí y se quede pegado, ¿ok? Mis proyectos para el 14 de febrero, ¿cuándo empezamos? Terminando esto, chicas. Terminando estos, o sea, eso quiere decir la otra semana, si Dios nos lo permite, chicas. Ahí está, vamos a cortar el exceso. Y esta es la primera parte, chicas. Engrosar esta tapa y ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer a base de tiras, como ya las vieron aquí. Miren, vamos a ir colocando tiras, chicas, por aquí, al ras de mi tapa, chicas. Aunque de acá quede un ligerito más alto, háganlo al ras de la tapa, ¿ok? Gracias, mis. Todo hermoso, como siempre. Gracias, Elena. Recuerden que esta es una nueva preventa, chicas. Y va a constar de 6 o 7 dulceros. Ahorita llevamos uno, se puede decir, porque los enfermeros cuentan como uno. El Minion cuenta como uno más. Recuerden que aunque yo ya le iba a cortar y no, chicas, vamos a poner toda la tira. Esto es lo largo de una hoja.
Recuerden que aunque sean dos minions, va a contar como uno. Aunque sean dos enfermeros, va a contar como uno. ¿Sale? Porque yo ahorita les voy a decir, les estoy diciendo que esto se hace igual. Pero, aunque se hace igual, espérenme, es que me cuesta trabajo el negro. Va a cambiar la parte de los ojos. Entonces van a poder sacar dos modelitos diferentes de dulcero. Bueno, de minion. Si es para niñas chicas, háganlo igual, nada más pónganle los overoles rosas. ¿Sale? Ahí ya pegué dos tiras, chicas. Sigo engrosando, poniendo mi tercera línea, miren. ¿Ya vieron cómo está al ras de la tapa? Compartido, gracias. Feliz año para todas. Dios tiene grandes promesas para todas. Amén, chiquitilla. Ahí está, seguimos, miren. Ya llevamos hasta el momento tres tiras puestas. La medida de esas tiras es de 2 centímetros de ancho por lo alto de una hoja tamaño carta, que vienen siendo 27 o 28 centímetros aproximadamente. Vamos a poner la tapita, chicas. Y vamos a ver si yo pongo aquí mi foamy amarillo, chicas. Vamos a ver si ya queda ras. Y todavía le falta, miren cómo todavía se ve que no está parejito, ¿ok? A esto me refiero, que quede a esta misma altura, ¿vale? Llevamos tres líneas, tres tiras. Vamos a poner una cuarta, chicas. Una cuarta tira. A ver qué tanto se engrosa. ¿Ok? Allí vamos, chicas. Dispensen si me tardo, pero es que no veo bien cuando es negro. Ahí voy. Ya pusimos una tira más. Vamos a ver qué tanto se engrosó. Recuerden que el número de tiras que van a poner depende del grosor de su foamy. Compartido, pido a Dios que sane. Saludos desde Culiacán. Gracias, chiquitilla. Miren, vamos a ver. Si yo enrollo, ahí va, miren. Ya le falta una micro tira. ¿Ya vieron? Miren. Una tira más. ¿Les parece? Una vuelta más nada más. Vamos a ver. Una vuelta más. Nada más, chicas, ¿eh? Aunque sobre un pedacito, solo una vuelta. Aquí empezamos y aquí terminamos. ¿Estamos entendiendo lo que estoy explicando, chicas? Díganme si es así. Pusimos 5 tiras, chicas, ¿eh? 5. Hola, dice Ded Ortiz, llegando tarde, no te preocupes, miren. Aquí quedó la unión. Aquí está la unión de mi botecito. ¿Sale? Por lo tanto, chicas, para mí esta es la parte trasera y para mí esta es la parte delantera. ¿Por qué les estoy diciendo eso, chicas? Porque yo quiero que nos fijemos al final. Miren, vamos a poner una tira de pegamento. Ahí está. Y vamos a poner esta tira amarilla, chicas, al ras de la tira negra, bueno, de la tapa. ¿Sale? Ahí. Aunque no llegue hasta abajo, aquí vamos a poner una raya, una línea extra. Entonces vamos a pegarla por ahí y que sí quede al ras, chicas, para cuando yo gire mi amarillo, esté al ras del negro, ¿sale? Carmita, buenas noches, corazón, ¿cómo estás? Ahí está, ahí vamos, chicas. ¿Sale? Miren, vámonos enrollando, chicas, y haciendo que esto nos quede al ras. ¿Ya lo vieron? ¿Estamos en el entendido, chicas? Bueno, vamos a terminar de cerrar por aquí. Esto amarillo, chicas. Ahí está. ¿Hasta ahí vamos así, de acuerdo? Sí. Ok, qué bueno que me están entendiendo, chicas. Chicas y chicos. Bueno, hasta ahí tenemos nuestro botecito así. Miren, este botecito, chicas, está como chueco. Miren, se va como de ladito. Entonces, ahorita hay que acomodarle los piecitos porque se ve que estaba como lastimadito de aquí. Miren, ¿ya vieron? Está como sumido de ahí. Vamos a ver. Vamos a empujarlo con la regla. O le pasó eso por el silicón, ¿verdad? También. Ahí está, ya está botando. Ya está botando. Y si no, chicas, mejor pónganle pegamento instantáneo para que no les pase esto, ¿ok? A ver. Bueno,
Pues ahí quedó, chicas. Bueno, a lo que yo me refería hace un ratito, chicas, es que, miren, hay que ponernos bien atentas, chicas. Bueno, vamos a hacer primero la siguiente parte para no revolverlas. Vamos a traer, como ya les dije, media esfera del número 7. Si yo la pongo aquí, chicas, le falta anchura. Y ya vieron que quiero que quede también al ras de todo el bote. ¿Cómo voy a hacer para engrosar esta? Porque esta es del 7, chicas, pero yo ya intenté ponerla del 8 y se sale. Es muy grande, entonces necesito a fuerzas una del 7 para poderla agrandar con foamy y usar esta del 7, ¿ok? Zully, buenas noches. Ok, ¿qué voy a hacer, chicas? Bueno, voy a cortar por aquí. Este foamy, chicas, está bien grueso. Esto que voy a hacer, las capas que voy a poner también depende del grosor de su foamy, ¿sale? Este en mi caso, chicas, está bien grueso, miren. No sé si se ve. Así salió. Lo voy a llevar al calor, chicas, y en lo que se calienta, voy a poner aquí al ras. Pegamento instantáneo, ahí está. Voy a traer mi foamy calientito, no, hay que calentarlo más. ¿Ok? Bonita noche, muchas gracias, Angelita Bello. Buenas noches, María Andrade, Miss Llegando Tarde, bienvenida. Estiramos. ¡Uy, no! ¡Mac, mac, mac! Vamos a llevar este otro al calor. ¿Ok? Y voy a poner otro poquito de silicón por el que se llevó el foamy que ya teníamos listo. ¿Ok? Bienvenida, Marín. No llegas tarde. Aquí puedes regresar el video y vas a ir viendo nuestro avance. China Jolón, buenas noches, chiquitilla. Vamos a ver si no se rompe, chicas. Estiro y cubro, tratando de que este foamy, está bien caliente, llegue hasta abajo, chicas. Hasta abajo de mi bolita, así. ¿Ok? Buenas noches, creo que hoy llegué tarde. Lo que pasa es que estamos avanzando rápido porque está sencillo, chicas. Miren, hasta ahí. ¿Ok? Vamos a cortar al ras este foamy. Así al ras, al ras. Y vamos a traer otro tanto igual. Este, por ejemplo, esta hoja, a comparación de la pasada, está bien delgadita, chicas. Miren, de hecho les voy a enseñar. A ver dónde quedó. Miren, no sé si se alcance a percibir en la cámara, pero vean los grosores. Son distintos, pero así salieron las hojas. Vamos a poner otra vez al calor. Y otra vez, chicas, vamos a poner otra capita de foamy. ¿Cómo vamos a saber hasta cuándo dejamos de poner capas? La vamos a ir midiendo. Ahorita van a ver ustedes. Soy de Costa Rica, del lado de Coronado, y está haciendo demasiado frío. Están cayendo pingüinos. ¡Ay! Aquí todo el día ha hecho mucho frío, chicas, ¿eh? Mucho frío. No, obviamente no creo que se compare al frío de por allá, o no lo sé. Miren, vamos a ver. Aquí mi bolita ya engrosó, miren. Pero todavía le falta como una capa para que logre ser al parejo de todo esto. Sale, vale, vamos a hacer una tercera capa de foamy, chicas, haciendo exactamente lo mismo. Miren, silicón todo alrededor. Ahí está. Foamy calientito. Estiro y cubro. Sobo para que mi foamy baje, estire y pegue. ¿Sale? Vamos a ver. Cortamos igualmente el exceso. Ya llevamos tres capas de foamy, chicas. Tres capas de foamy. Y vamos a ver si con esto ha sido suficiente. Y miren cómo crecimos nuestra bolita. Miren. Y yo creo que ya es suficiente, chicas. Y si no hay grueso, le pones otra capa de delgado. Aquí pusimos dos capas de foamy delgado y una de grueso. Pero si no, pues pones cuatro capas. El chiste es que lo vayas midiendo con tu botecito. Y a donde veas que ya quedó bien, ahí está listo. ¿Qué vamos a hacer, chicas? Bueno, vamos a ver. Vamos a poner pegamento de silicón por acá. Todo esto bien llenito. Y lo vamos a poner aquí. El lado no importa porque todo está parejita esta bola. ¿Sale? Y vamos a hacer presión por aquí, esperando a que pegue, chicas. No nos vamos a mover de aquí. ¿No sería mejor poner la bola del 8 y rebajarla? No,
porque sí te puedo asegurar que va a ser más relajo rebajarla, porque vas a tener que cortar y aparte vas a tener que lijar y no te va a quedar igual de redondita de todos los lados, a menos que seas muy, muy atinada. Pero a mí se me hace esto, chicas, mejor. De hecho, si tú tienes poquito amarillo, puedes poner las capas de abajo de otro color y la última en amarillo. Si se puede hacerlo en frasco de vidrio, Miss, pues no lo sé. Yo creo que depende. A mí se me hizo un buen tamaño este frasco, tanto de grosor como de altura, chicas. Se me hizo que se adaptó muy bien, pero no dudo que sí se puede hacer en un frasco de vidrio, ¿eh? Pero la verdad, si es para un niño, no les recomiendo un frasco de vidrio, chicas. Ahí está, ¿sale? Hasta ahí vamos así. Ah, ok. Vámonos a el paso que yo les decía, chicas. Esto donde están las uniones, chicas, es la parte de atrás. Miren, aquí está la unión del negro, aquí está la unión del amarillo. Por lo tanto, para mí, este justamente enfrente va a ser precisamente mi parte frontal. Y voy a dibujar una rayita, tanto en lo amarillo de arriba como en lo amarillo de abajo. ¿Por qué? Porque eso me indica que aquí voy a poner los ojos. ¿Sale? Porque si yo los pongo acá, chicas, aquí es hasta donde topa mi bote. Si ustedes no hacen eso, chicas, y de repente los ponen y a la hora de girar, cierren bien su bote para que puedan marcar. Si ustedes no lo marcan bien, cuando ustedes cierren, no les va a dar esto a la misma altura de la parte de en medio. ¿Sale? Dice Yeshuani si le manda saludos. Claro que sí, Yeshuani. Un saludito de Clarita, ¿verdad que sí? Vienes puesta para los saludos. Ok, ahí está. Les digo que esta es más dramática que nada. Ahí está, chiquitilla. Un saludo para Yeshuani de Clarita y de Fofucha Cinti con mucho cariño. Gracias. Ok, vámonos con lo siguiente, chicas. Sí se puede, ok. Cinti, aquí en Tlaxcala también hace mucho frío. Yo tengo mucha gripa y tos. Cuídense mucho, chicas, porque está fuertísimo eso de la gripe y la tos. La verdad es que en esta casa ya lo pasamos. Espero no volvernos a contagiar. Pero está difícil, chicas, porque tenemos que salir. Y aunque andamos con tapabocas y todo, chicas, esos cambios de temperatura de dentro de la casa y de fuera de la casa son los que más nos atacan. Entonces, vamos a cuidarnos mucho, chicas. A moverla en YouTube. Gracias, Pame. Lupita, a mí no sería mejor ponerla... Ah, ok. Bueno, ¿estamos bien hasta ahorita, chicas? Según el tamaño de la tapadera del bote, es la bola de unicel. Es correcto, chiquitilla. Yo en este caso, pues, decidí usar la del 7 porque estuve midiendo, chicas, y creo que fue la que mejor le quedó ya dándole el grosor que necesitaba. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahorita? Ok. Tengo por aquí, chicas, este rectangulito que es el que me va a servir para mi overol. ¿Sale? Fíjense bien. Vamos a checar siempre que esta parte quede hacia atrás y que las marcas vayan hacia adelante, chicas. Y justo aquí vamos a poner, a tratar de poner en medio este rectángulo, chicas, que va a ser el peto de su overol. Una vez que ustedes ubiquen dónde exactamente lo quieren, que ya no lo vayan a mover, bueno, pues dejen ahí su dedito y metan pegamento, chicas. Metan pegamento. Miss, ¿cuándo hizo esa ratatouille? No, chiquitilla, yo no la hice, me la regaló mi hija. No, yo no la hice. Ahí está, miren. ¿Ok? Ahí está. Aquí, chicas, pueden hacer algo que yo no hice con este Minion, chicas, que es cepillar, bueno, ponerle un poquito de pinturita blanca para que parezca efecto mezclilla. Yo lo voy a hacer en este, pero no... En este no lo hice y me parece que se ve bastante bien. Pero vamos a hacerlo en este para que vean que sí se puede, ¿sale? Déjenme acomodarme por aquí. Vamos a traer pintura blanca. ¿Ok? Vamos a traer un pincel gordito, chicas. Y vamos a tomar un poquito de pintura y la voy a descargar aquí en un pedacito. Que nada más le quede una poquita al pincel, miren. ¿Para qué? Para que una vez que ya está aquí, chicas... Ligeramente nada más con el peso de nuestra mano, chicas, vamos a hacer esto por toda la parte azul de mi Minion, miren. Y ahora vamos a cruzar las rayas para que se vea como efecto mezclilla o como efecto jeans. Miren, ¿sale? ¿Esto pueden o no? Es opcional. Bueno, aquí, chicas, como voy a sacar algunas tiras, voy a hacer lo mismo y voy a darle esa textura. Ahí está, miren.
a una parte de mi hoja. Así, para el lado. Luego así para el otro. Y voy a sacar de aquí, chicas, tres tiras. Dos para mis tirantes y una para la cintura, ¿ok? Esta, miren, 1,5 centímetros para la cintura. Y para los tirantes, chicas, de a 1 centímetro. Dos tiras de 1 centímetro para mis tirantes. Ahí está. ¿Vamos bien, chicas? Bueno, vamos a empezar, chicas, por irnos hacia atrás otra vez. Y vamos a empezar a poner una línea. Y a colocar esta línea gruesa, chicas, que vamos a ir pasando por todo alrededor. Pasamos por el peto también. Y continuamos, chicas. Oh, ya se me despegó. Ahí está. A ver si no se me vuelve a despegar, chicas, ¿eh? No, es que si no pego bien. Y aparte aquí le voy a estirar un poquito. Vamos a esperar a que pegue primero bien de aquí. Ahí está. Continúo poniendo pegamento por todo alrededor. Y vamos a estirar un poquito, chicas, para que alcance a llegar al otro lado. Es que saben que lo hubiera cortado del lado más grueso, ¿verdad? Ahí está, chicas. ¿Listo? Así. ¿Vamos bien? Marisol de los Santos, buenas noches, chiquitilla. Voy a pegar muy bien de aquí. Y ahora, chicas, vamos a empezar a pegar lo que serán los tirantes. Vamos a poner un toquecito de pegamento aquí en esta esquinita. Y ahí vamos a poner un tirantito, pero así, miren, de lado. De lado, para que vaya hacia arriba. Y este tirante, chicas, lo vamos a cruzar a la parte de atrás. Y que quede justo aquí, chicas. Justo aquí, miren, aquí que quede voladito. Y sin estirarlo, chicas, pásenlo hacia atrás. Aquí donde topa el tirante, chicas, pongan un toquecito de pegamento para que cuando pase el tirante por ahí, se quede pegadito, ¿ok? Sería una fofopluma, esa la traté porque sería una fofopluma muy vendible. Sí, chiquitillas, pero yo no tengo la clase, ¿eh? Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Voy a intentar sacarla, chicas, pero la verdad no les prometo nada, ¿eh? No les quiero prometer porque luego me presiono. Ahí está el otro tirante. Hola, Nayeli, buenas noches. Y vamos a hacer lo mismo, chicas, dejando, miren, a la misma altura que este segundo tirante. Y también vamos a llevar el resto hacia atrás. Y aquí, chicas, lo vamos a cruzar. Miren, aquí los tirantes se cruzan. Vamos a poner pegamento y vamos a cruzar nuestros tirantitos. Y lo mismo, chicas, vamos a tomar una gotita de pegamento y la ponemos aquí, chicas, para que ahorita que pase por aquí nuestro tirante se quede ahí pegado y ya no se esté moviendo. Buenas noches, Mier. ¿Me puedes saludar a mi nuera Sinaí, que está viendo directo conmigo? Por supuesto, claro que sí. Un saludo para Sinaí de parte de Cinti y sus fofuchas, chiquitilla. Gracias por estar acompañando aquí a tu suegra y ojalá en nuestras clases te gusten, Sinaí. Bienvenida. Tris Cordero, gracias. Chelita Blanco, mi Cinti, enséñanos a hacer el ratoncito. Chicas, no, uy, no lo hice yo, me lo hizo mi hija. Y yo ya le dije a ella y ella dice que ni siquiera se acuerda cómo lo hizo. Entonces, no se los prometo, chicas, porque tengo otros proyectos encima, pero voy a intentar sacarlo para podérselos mostrar, ¿sale? Pero no lo hice yo, no, chicas, si lo hubiera hecho yo, ya desde cuándo se los hubiera enseñado. Ahí está, chicas. ¿Ok? Ahora, chicas, vamos a traer una perforadora o sacabocados. En mi caso, yo tengo un sacabocados. Y vamos a estar utilizando un pedacito de color negro para sacar dos perforaciones, chicas, y que pasen a ser. Dice, ¿mis dónde compró su pistola de silicón? En Amazon, corazón. Es una pistola marca Surebonder de punta fina. Ahí están los dos botoncitos, chicas. Y cada botoncito va a ir en la puntita de este tirante. Ahí está uno. Y por acá está el otro. ¿Vamos bien, chicas? ¿Vamos entendidas? Buenas noches, mis. Hola, Iris. Ahí está. Ahora vamos a cortar, chicas, un pedacito de foamy azul
con el que vamos a sacar su bolsita delantera. ¿Ok? Ahí está. Su bolsita delantera, pero para que no se pierda el azul. Con el azul vamos a darle una pasadita. ¿Dónde está mi toallita húmeda? Espérenme, déjenme localizar las toallas húmedas. Acá andan. Y vamos a tomar un poquitito de tiza pastel en color negro. Buenas noches, Angie. ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo estás? Miren. Tiza color negro. Y vamos a difuminar esta orillita para que este bolsillo no se pierda entre el azul del peto. Ahí está. Y bueno, pues colocamos pegamento, chicas. Y ahí ponemos nuestro bolsillo. Vamos a tratar de centrarlo lo mejor que se pueda. Ahí está. Así es como vamos. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a hacer los ojos, chicas. Y aquí les va. Así como haga uno de estos, bueno, estos ojos, hice estos, nada más que estos. Utilicé media bolita del número 2. Y para él vamos a usar dos bolitas del número 1. Bueno, una bolita a la mitad, ¿sale? Para que ustedes sepan, chicas. Ahí está mi bolita del número 1. La voy a cortar justo a la mitad. Vamos a ver qué tal el tamaño. Yo creo que bien porque va a crecer. Es más, vamos a usar del 1A. ¿Qué les parece? Del 1A porque queremos hacer aquel personaje ojón. Miren. Una bolita del 1A. A ver, es que yo no consigo la bolita del 1A. No consigo la bolita del 1A. Aquí en mi país no la venden. Aquí en mi ciudad no la encuentro. Ok, chicas. Para las chicas que no consiguen bolita del 1A, van a usar una bolita del 2. Pero la vamos a empezar, chicas, a rodar en nuestro escritorio. Para nosotros empezar a alargar nuestra bolita, miren. Y entonces empiece a tomar el tamaño como si fuera, esta es la del 1A, chicas. Miren, el grosor de la del 2 es así. Y ya la hemos rodado, chicas, y miren cómo ha adelgazado. Entonces, vamos a seguir rodando. Dicen, ¿cuánto daría un dulcero así o de cualquier otro tipo? Fíjense que depende mucho, chicas, porque, por ejemplo, un dulcero de los Reyes Magos sí se le invirtió más en la copa, más en el material, más en la bolita, ¿sale? Y un dulcero así es mucho más sencillo y más barato. Yo en mi caso, chicas, me gasté 9 pesos del botecito y estoy usando media bola del 7, son 4 pesos. Más 10 son 14. Me voy a echar como unas 3 hojas de foamy. De a 2 pesos, chicas, son 6 pesos. Llevábamos 14 y 6, 20. Y yo creo que entre todos los demás accesorios, otros 5 pesos, chicas, 25 pesos. Y que con unos 20 pesos los llene, 45 pesos, denlo en 100. De 90 a 100 pesos. Hermosa, tú puedes sacarlo, ya te vimos cómo trabajas y para ti no hay cosa imposible. Gracias, Tommy. Miren, ya rodé más mi bolita del 2 y ya tomó casi casi la circunferencia de la del 1. Le falta un poco. Vamos a hacerlo. Ahí está, miren. Ahí está, creo que ya quedaron. Creo que ya quedaron. Entonces, esto es para las que no tengan bolita del 1 o no la consigan. Rueden en su escritorio una bolita del 2, déjenla así alargadita y evidentemente, chicas, solamente utilicen las puntas y dejen esto del medio no nos va a servir y aquí es como si agarráramos bolitas del 1A, miren, vean, quiero que vean el resultado y yo creo que es muy igual, ¿sale? ¿Vale? Bueno. Entonces, chicas, vámonos y vamos a estar trabajando con estas que adelgazamos y las vamos a termoformar en color blanco, ¿ok? Eres muy amable, Tommy. Muchas gracias. Vamos a termoformarlas en color blanco. Vamos a llevar esto al calor. Cerramos. Me voy a traer un frasquito por acá. Este frasquito. Y le voy a poner calor a mi bolita. Miren, no calor, silicón. A mi bolita. Estiro, chicas, y cubro. Voy a cubrir. Cada una de estas medias bolitas es un ojo.
Gracias, chiquitilla. No, no dejen de verme. Mientras haya clases, chicas, no dejen de verme. Ahí está una. Y vamos a llevar esto al calor para ir preparando la otra bolita. ¿Sale? Hola, buenas noches, Estrella Andarte. ¿Cómo estás? Ahí vamos. ¿Me ayudan a compartir un poquito más, chiquitillas? Miren, estiramos y cubrimos y ya tenemos forradas nuestras dos bolitas. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ahí está. ¿Ok? Bueno. Ahora, chicas, vamos a cortar los excesos de estas bolitas que ya forramos. Sale de esta manera. Ahí está una y por aquí la otra. Oh, ahí están, chicas. Ya están mis dos bolitas forradas. Dios. Y ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a traer un poquito de foamy plata, chicas. Si tú no tienes plata, utiliza el diamantado. Si no tienes diamantado, pues simplemente utiliza el gris, ¿sale? No va a pasar absolutamente nada. Obviamente los colores brillantes pues lucen más, pero si no los tienes no pasa absolutamente nada, ¿sale? Vamos a cortar, chicas, dos tiras y estas tiras serán más o menos de 3 centímetros. Esto va a ser lo mismo que hicimos con el ojo grande, ¿sale? 3 centímetros, dos tiras, chicas, más o menos, así. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar cada una de estas tiras, chicas, y las vamos a doblar a la mitad. Miren. Ponemos pegamento. Yo lo voy a extender con mi brochita. Se puede hacer con silicón, pero sí corren riesgo de quemarse, ¿eh? Y vamos a doblar justo a la mitad, chicas. Vamos a ver si esto pega. Ahí está. Me voy a quedar por aquí a ver si pega, si no ahorita. Yo quiero esos moldes. Con mucho gusto, Estrella Andarte. Está muy hermoso, es promoción nueva, sí. El día de ayer, chicas, miren, no pegó. Vamos a tener que meter muy a nuestro pesar silicón. Y con mucho cuidado, chicas, vamos a intentar que quede exactamente a la mitad. El día de ayer, chicas, empezamos esta nueva preventa con los dulceros de los ositos enfermeros. Esto es muy vendible ahorita para... Miren, Carlos me vino a robar los dulces. Muy vendible para ahorita, para el día de la enfermera, miren. Ahí está. Estos fueron las clases de ayer con la que arrancamos estos dulceros. Ok, miren. Aquí hay que darle su tiempo, chicas, ¿para qué? Para que nos pegue bien. Lo queremos bien pegado. Hola, Gloria. Así es, otro proyecto que empezamos ayer. Es correcto. Muchas gracias. Ahí está, chicas. Dobladito a la mitad. Por lo tanto, nos queda una tira gruesa de 1.5 aproximadamente. ¿Ok? Y aquí ya no gasté mi pegamento directamente con silicón porque ya vimos que el pegamento instantáneo no quiso pegar. Y doblamos. Vamos a esperar a que pegue, chicas. ¿Puedes pintar gris foamy con pintura metálica? Sí, sí se puede. Sí se puede, claro que sí. Recuerden que un buen tip para pintar nuestro foamy, chicas, con pintura acrílica del tono que ustedes quieran es utilizar una esponjita. Y con esa pintar. Vayan a ver la clase de la quinceañera, de la quinceañera de 30 centímetros que tenemos, ahí pintamos foamy. Del policía también ahí pintamos foamy. De la policía mujer también ahí pintamos foamy. Para que ustedes vean cómo la hicimos, chicas. También saben dónde pintamos foamy. En el portarrollo de Navidad, chicas. Ay, mis, qué barato está donde vive usted aquí en Monterrey. Está bien caro todo. Con decirle que las bolitas de unicel del 1 cuestan 3 pesos. Híjole. Cada una muy caro, pero si las compro, pues me gustan sus proyectos. Pues sí, chiquitillas, aunque sea de a poquito. Miren, vamos a rodear cada uno de estos ojitos con esta tira. La idea es que se viera plateado por todos lados, por eso hicimos el doblez. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a poner... Todo esto tiene que ser con silicón, chicas. Porque si ustedes le ponen pegamento instantáneo,
siento decirles que no les va a pegar. No les va a pegar porque el pegamento instantáneo no pega el foamy metálico, porque lo único que hace es levantarle el metálico, chicas, y no pega. Angelique Vivi Ramis, ¿cuántas compartidas llevas? Y cada una de las de 205 que estamos viendo su clase comparte dos veces. Le ayudamos mucho. Te lo agradezco mucho, Angelique. Ojalá y así fuera. Ahí está. Vamos a cortar aquí antes de terminar de pegar. Y vamos a continuar, chicas, poniendo el silicón. Y también aquí para que se una. Sale mucho cuidado con esos dedos, chicas. Mucho cuidadito. Ahí me voy a esperar, chicas, hasta que pegue, porque es silicón. Y necesito esperar a fuerzas a que seque para que esto no se vaya a soltar. ¿Ok? Aquí en Taxco la bola del 6 cuesta 8 pesos. Y esos botes salen en 22. Yo te aconsejo, Lupita Rodríguez, no lo sé, que te vayas a una tienda donde venden cosas de plástico. De esas tiendas donde venden las cubetas, los cucharones, los garrafones. Ahí los puedes encontrar más baratos, chiquitillas. Aquí en México, aquí en Puebla, yo busco siempre en internet y pongo envases de plástico. Y me salen varias tiendas, chicas. Y yo en una de esas compro. Pero compro por mayoreo y me dan más barato. Ahorita no compré de mayoreo. Los compré en la tienda de París y me costaron 9 pesos. Ok, ahí está, chicas. Uno de los ojitos, miren. Miren, ahí está. Van a ir dos. Y obviamente es más chico que el que le pusimos al del ojo solito. ¿Ok? Vamos a hacer el segundo ojo. Exactamente igual. Déjenme de una vez le voy a cortar lo que le va a sobrar. Espero no equivocarme. A ver. Ahí está, miren. ¿Sale? Vamos a ponerle por todo alrededor, chicas. Por todo alrededor y vamos a rodear. ¡Au! Y vamos a rodear con nuestra tira plateada. Ahí está. Aquí me quedo unos segundos, chicas. Qué lindo va quedando. Muchas gracias, chicas. En esta película de Minions, chicas, en la última, yo no soy de ver películas, pero esta vez Mati me invitó. Bueno, esta vez que salió. Y fui a verla con ellos, chicas, y salen unos que se ven ojones como si quisieran llorar. Así vamos a hacer este. Está entre 500 y 600. El costo de la quesadilla era así. Entre 500 y 600. Pero lamento decirles, chicas, que yo no la conseguí ni en Walmart ni en ningún lado. Y la compré en Mercado Libre y me costó 800. Me costó 800. Tuve que hacer uso de la tarjeta de Carlos y comprarla meses, chicas. Aunque no me subió el precio, pues 800 pesos se me hizo demasiado. En el caso de que son dos ojos, chicas, las uniones las podemos poner encontradas de esta manera, ¿sale? Porque aquí en el caso de que es un solo ojo, la unión quedó hacia abajo. Pero aquí que van a ser los dos ojitos, chicas, los podemos poner así. Pero antes vamos a hacer el centro de sus ojos, chicas, y eso lo vamos a lograr cortando una perforación café chocolate, chicas, o café oscuro, bueno, dos. De este tamaño, chicas. Esta perforación es de 2.5. Yo les voy a dejar este círculo marcado en sus moldes. Los voy a llevar al calor juntos, chicas. Voy a cerrar mi plancha y voy a contar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Y yo creo que así como están de este tamaño, chicas, los paso para acá, ¿sale? Y los aprieto por aquí para que se tomen la forma de mis bolitas. Este es el mini ojón, por eso le estoy haciendo esos ojotes, chicas, ¿eh? Para que ustedes lo sepan. Así que vamos a centrar, chicas, este ojo, miren, así. Si ustedes quieren hacerlo normal, háganle más pequeñito. Dejen que encoja un poquito más. ¿Ok? Ahí está. Ahí está, chicas. Les voy a enseñar cuál es el minion ojo. Hace rato ustedes me hicieron algunos comentarios en mi publicación y muchas pusieron ese minion. Y en ese es justamente en el que me estoy inspirando para este minion. Vamos a ver, les voy a enseñar el de los comentarios. Miren, es este minion ojón. ¿Ok? Ahí está, chicas. Vamos entonces a traer nuestro minion
y vamos a colocar justamente aquí centraditos, chicas, los ojitos de mi Minion. Yo voy a tomar una goma, chicas, para borrar estas rayitas que le hice hace ratito, se taparon con el mismo ojo, pero esta vez no, porque va a llevar dos ojitos. Nada más quería que vieran dónde está la unión. No se borraron muy bien, sin embargo, así las vamos a dejar. Vamos a poner, chicas, pegamento a la mitad de mi ojo. ¿Por qué solo a la mitad? Porque yo quiero que pegue tanto en la tapa como en el unicel. No quiero que peguen abajo, ¿eh? Por eso no le vayan a poner silicón a todo el ojo. Miren, nada más en esta parte. ¿Sale? No se pasen con el pegamento, chicas, hacia abajo, ¿eh? Porque si no, lamento decirles que su dulcero no va a abrir. ¿Ok? Padrísima idea. Gracias, Lulucita. Ahí anda Lulucita en familia, chicas. Acuérdense que Lulucita es mi hija y allá anda viendo la idea. Porque ella sabía que iba a ser dulcero, pero aunque no lo crean, ella también ve las clases junto con ustedes y no se entera de lo que voy a hacer casi, casi hasta que estamos aquí. Gracias, Lucero Martínez. Ahí está. Miren. ¿Ya vieron cómo es el ojón? Vamos a esperar a que estos dos ojitos, chicas, endurezcan de tal manera que no se me vayan a caer. Ahí está, miren. Cómo bien libran si no le ponemos pegamento más abajo. Si ustedes le ponen pegamento a todo el ojo, no va a abrir su tapa, chicas, ¿eh? De una vez se los digo. Entonces, pónganse listas y fíjense bien. Ahí está. Miren, justo ahí topa. Vamos a dejarlo tantito en lo que hacemos las manitas. ¿Ok? Y bueno, para las manitas, chicas, bueno, los brazos, vamos a estar utilizando foamy amarillo. Y recuerden que los brazos de los Minion son muy chiquitos, chicas. Muy, muy chiquitos, ¿ok? Ahí está. Vamos a tomar esto, chicas, y lo vamos a enrollar. Lo vamos a enrollar. Yo se los voy a dejar así marcado, chicas, como un cuadro. Y ustedes van a hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Lo van a cerrar. Y después van a cortar a la mitad para que de aquí salgan nuestros dos brazos. ¿Ok? Ahí está. Miren. Entonces, vamos a ver. Esto tiene una altura de 11, chicas. Lo que quiere decir que tenemos que cortar a la mitad. Que queden de 5.5 nuestros bracitos aproximadamente. ¿Sale? Vamos a ver. Ok. Bueno. Antes de pegarlos, chicas, vamos a traer nuestro foamy negro. Y vamos a cortar dos tiras de 1 centímetro. Yo creo que una. Una tira porque con eso voy a poder ponerle a los dos. Y vamos a rodear, chicas, en esta parte de abajo, chicas, de pegamento. Y vamos a rodear así, con nuestro foamy negro. ¿Ok? ¿Les está gustando, chicas? Buenas noches, Miss, si alcance a verla. Bienvenida, Rosario. Bienvenida. Gracias, Rosario, porque siempre me mandas una imagen, una o dos al día, te lo agradezco. No suelo contestar todas y mucho menos las imágenes, pero sí las veo, ¿eh? Ahí está. A ver, ahí está un bracito. Vamos a hacer el otro bracito, chicas. El otro bracito. Ahí está. Vamos a esperar. Sí, me se está quedando hermoso. Qué bueno que les guste, chicas. A mí no me gusta. A mí me encanta. Perfecto, chicas. Bueno. Ahí está, chicas. Ahí están los dos bracitos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora vamos a poner lo que serán sus manitas, chicas. Y para las manitas vamos a hacer como si estuviéramos haciendo algo muy parecido a un trébol, chicas. Bueno, ni es tan parecido, ¿eh? No. Ahí está. Miren. Es un corte así. Así son las manitas de los Minion. Así. ¿Ok? Vamos a tomar, chicas, cada uno de los brazos y le vamos a hacer un diagonal, un corte diagonal a cada brazo. Obviamente, los diagonales serán encontrados así de esta manera. ¿Ok? Y vamos a poner al final, chicas. Es más, vamos a llevar tantito al calor este bracito. Y ahorita les voy a decir porque una vez que ya tenga el diagonal, lo van a poner en el calor, lo van a sacar y como ya está calientito, chicas, vamos a doblar así tantito. Para que estos bracitos se vayan hacia adelante. Si no los quieres dar calor, ponles alambrito. Es muy poquito,
lo que queremos doblarle, ¿eh? Tampoco crean que es gran cosa. Y vamos a poner por acá una de sus manitas, miren, de esta manera, así, ¿ok? Vamos a esperar a que peguen, chicas. Yo le puse silicón. Ay, ya se me había olvidado esta mano. Vamos a doblarla también, chicas. Es un proyecto sorprendente, me encantó. Les agradezco mucho, chiquitillas. Ahí está, ponemos aquí la otra manita, chicas. Ahí está. Es una manera, chicas, de hacer un dulcero. A la misma vez, pues, una figura que les gusta a los niños. Un adorno. Entonces, tiene dos usos. Vamos a poner, chicas, pegamento en esta parte diagonal que ya habíamos cortado. Y vamos a llevar, chicas, nuestro bracito aquí. Aquí, aquí, aquí. Sale, ahorita vamos a pegar bien esa manita que anda volando, ¿eh? Ahí está. Vamos a esperar a que esa manita endurezca. Ya aquí ya pegó el brazo. Por lo tanto, vamos a traer el otro bracito. Y lo vamos a pegar ahora de este lado. ¿Ok? Creo, chicas. Y no creo. Quedaron muy cortitas, chicas. Porque lo que yo quiero es que los deditos se junten. Porque así es el Minion que les acabo de enseñar. Miren. Lleva las manitas juntas adelante. Y eso es lo que yo quería lograr. Entonces, vamos a desechar esas manos. Disculpe usted. Y en lo que hacemos las manos, vamos a poner aquí pinturita negra para que se vaya secando en lo que vamos haciendo las manitas. ¿Les parece bien? ¿Dónde está el negrito? Acá anda. Y vamos, chicas, a tomar. Yo en mi caso tengo por aquí este tipo de acocador. Y voy a tomar pinturita negra, chicas. Y voy a poner en la pupila, chicas. Así grande, grande. Grande, grande. Miren. ¿Ok? Y el otro por acá. Los cabellos de los Minion, chicas. Hay muchos diferentes, unos con cabellitos parados, otros con cabellitos acostados. Ahorita vamos a ver cómo los lleva él. ¿Ok? Vamos a dejarlos secar, chicas. Y vamos a volver a hacer nuestros brazos, ¿sale? ¿En cuánto daría ese dulcero? Pues lleno, bueno, con unos dulces económicos, chicas, en unos 100 pesos, ¿eh? En unos 100 pesos. Ahí está, miren, esto ya tiene una altura... Tenía 11, tiene 14, chicas. Ya lo aumentamos 3 centímetros. Vamos a enrollarle. Ahí está. Yo les voy a dejar el tamaño del rectángulo correcto para que ustedes nada más lo enrollen y lo corten a la mitad. Gracias, Tere Hernández, igualmente. Saludos desde Querétaro, dice. Saludos desde Puebla, chiquitilla. Ahí está. ¿Sale y vale? Ahora vamos a cortar a la mitad, chicas. Déjenme medirle por aquí, más o menos. Y vamos a cortar de nuevo esa tira para de 1 centímetro, chicas. Esa sí no va a variar. Para rodear la parte de hasta abajo de mi brazo. ¿Sale? Ahí va uno. Marimar Aguirre, buenas noches, saludos desde Zumpango, saludos desde Puebla Corazón. Ahí está uno y por aquí estará mi segundo bracito. ¿Qué les está pareciendo, chicas? ¿Les gusta la idea? ¿Me han entendido perfectamente? ¿Tienen alguna duda? Saludos desde Costa Rica, dice Sonia Chacón. Buenas noches, Sonia Méndez. Ahí está, ya tenemos... De nuevo los dos bracitos. Ahora de nuevo vamos a cortar nuestras dos manitas. Hola, yo también soy queretana. Bienvenida, Sonifer. ¿Cómo estás? Ok. Ahí está. Vamos, chicas, a darle calor antes de pegarle los bracitos. Y vamos a hacerlo... Los dos al mismo tiempo, ya que están por aquí.
Sali, ¿vale? Vamos a dejarlos ahí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chicas. Y los vamos a sacar y vamos a hacer su doblez, chicas, hacia adelante. Así en curva, chicas. En curva, para que ahorita los acomodemos y veamos cómo nos quedan. Ahí vamos a esperar a que se enfríen. Miren, aquí ya se me está despegando este. Vamos a pegarlo bien. Y ya quedaron en curvita, miren. Ya se enfrió y ya quedaron así. Ahí está. Ahora sí, aquí vamos a cortar la diagonal, chicas, a cada uno de los bracitos. Vamos a cortar. Ay, es que quedó al revés. Bueno, vamos a cortar la diagonal y los vamos a llevar aquí de nuevo. Ahora sí, chicas, ya ahorita que les pongamos las manitas, miren, ya se van a juntar. ¿Sale? Vamos a ponerle las manitas, chicas. ¿Se acuerdan que al principio les dije, pónganle silicón a la parte de abajo del bote? No le pongan silicón, chicas. Pónganle pegamento instantáneo porque yo le puse silicón y el botecito como que se dobló, ¿eh? Y por eso anda cojo. Anda cojito mi minion. Ahorita lo vamos a arreglar con los zapatitos, pero pues mientras el pobrecito anda cojito. Ahí está, miren. Ya estoy poniendo las manitas. Ahorita nada más que peguen, chicas, para poderlas unir. Ahí está, miren. Un bracito por acá. Ahí está. Otro bracito por acá. Ahí está. Y en lo que se secan para poder juntar las manitas, chicas, vamos a hacer su boquita. Y vamos a ver cómo es su boquita. Vamos a ver. Dios, Dios, Dios. A ver, acá tenía unas imágenes de los Minions. Es que los Minions, chicas, pueden ir con la boquita cerrada, con la boquita abierta. En este caso, vamos a ver. Esos de los ojotes grandotes llevan simplemente una sonrisona, chicas. Así que vamos a tomar nuestra pluma, chicas. Llevan una sonrisita como de lado, así. Así, así, así. Y un plieguecito. Así. Y ahorita les voy a enseñar cómo hice la sonrisa del de allá. Ya miren, ahí los vamos a poder juntar. ¿Ya vieron? Ok, vamos a esperar. Déjenme ver si ya está seco, ya está. Y vamos a juntar estos bracitos, chicas, con los deditos. Aquí vamos a poner pegamento en las dos puntitas de sus dedos para que queden así, miren, así juntitos. ¿Ok? Y bueno, ahorita nos vamos a ir a hacer los zapatitos, pero antes vamos a hacerle sus cabellitos, ¿sale? Aquí, como les dije, pueden hacérselos de diferentes formas. En este caso, pues vamos a tomar... Vamos a hacer pelitos así. ¿Ok? Miren, vamos a tomar esta parte, este rectángulo, y lo vamos a llevar al calor para que tome una forma redondita. ¿Ok? Miren, ya está calientito. Y lo que yo voy a hacer es que tomen esta forma redondita. ¿Sale? Y ahora sí, como ya tomó esta forma, este foamy, miren, vamos a cortar tiritas. Van 2, van 3, van 4, van 5, van 6, van 7 y van 8. Y yo, chicas, pues los voy a poner de adelante hacia atrás, ¿sale? Miren, esto ustedes lo pueden peinar como ustedes quieran, ¿eh? Pero yo lo voy a estar peinando así. Ay, ya lo pegué al revés. Por eso hicimos la curvita, chicas, para que no queden paraditos. Para que queden y se vayan solitos hacia atrás. Miren. Ahí está. Y por acá. Otra manera de hacer cabellitos para nuestro minion, chicas, es tomar un pedacito así de pequeñito, chicas, y hacer esto, miren.
cortar tiras sin llegar a cortar hasta arriba. Miren. Y enrollar. Miren, esto ya está cortado en tiras. Enrollar aquí solamente. De donde no cortamos, enrollar exactamente esa parte. Para que nos quede esto como una escobita. Lo vamos a llevar al calor. Que le dé calorcito, chicas. Y cuando esto empieza a sentir calor, chicas, nuestras puntitas empiezan a abrir. Miren. Y miren cómo nos queda. Entonces, también pueden hacer el minion que tiene los pelitos así. ¿Ok? Así que ahí van dos formas diferentes de hacer cabellitos. Ahora, a este como se los hicimos igual que a él, pero los pusimos en dos líneas. Sale como de raya en medio. Entonces, ahí está, chicas. Y les voy a enseñar cómo hice y también les voy a dejar marcado cómo hice la boquita de nuestro minion de la parte de atrás. Miren, hice esto, chicas. ¿Qué les voy a dejar marcado? En mi caso, chicas, yo tomé mi tijera, esta tijerita que corta de forma redondita. Si no la tienes, ahorita te voy a decir cómo lo vas a hacer. Y lo que hice fue esto, chicas. Cortar una tirita. Miren. Ponerla aquí. Y así es como hice la sonrisa del minion que ya tenía yo hecho. Esto se los voy a dejar marcado, pero no se los podía dejar de enseñar. Así es como hice la sonrisa. No tienes estas tijeras, chiquitillas, no te preocupes. Pues con mucha calma, con tu tijera, vas a ir haciendo esas onditas. Yo te voy a dejar marcada esta pieza para que no tengas que padecer. Miren, ahí está. Sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Esto es para que vean que sí se puede. ¿Ok? Y pues bueno, chicas, ahora sí nos vamos a ir con los piecitos del minion en lo que se secan estos ojotes. ¿Ok? Qué lindo verla, Miss. Gracias por enseñarnos todo su talento. Gracias a ti, chiquitilla. Bueno, aquí en este caso vamos a tomar esferitas, chicas. Pero voy a tomar una esferita del 2. Yo aquí tomé del 1A, chicas. Pero como sé que muchas me van a decir que no tienen esferita del 1A, vamos directamente a usar esferita del 2, aunque se vea patoncillo, ¿ok? Miren, ahí está. Vamos a tomar la esferita del 2 y la vamos a doblar, a cortar, perdón, a la mitad. Una vez que ya esté cortada la mitad, vamos a doblar, a cortarle, chicas, las orillas. Así. A los dos zapatitos. Vamos a cortarle las orillas. Vamos a ver que ya estén ahí parejitos. Y las vamos a termoformar. Mis, y si no los quieren pagar en 100, ¿qué puedo hacer yo, chiquitilla? Si no los quieren pagar en 100, no los vendan. Yo te podría decir 10,000 cosas, chiquitilla, pero pues yo no conozco a tu público comprador. No sé, pues yo les voy a decir en mi experiencia personal, chicas, yo soy muy tajante en mis precios. Y muchas personas que me han comprado aquí lo saben. Si a mí tú me dices, ¿cuánto lo das? Y yo te digo en 100, de ahí yo no me bajo. Porque yo tengo la seguridad de que mi trabajo lo vale, de que el material que estoy metiendo lo vale. Y que a veces el material no es lo caro, sino la mano de obra y el tiempo que estamos invirtiendo en un proyecto. Entonces, lo primero es tener un precio fijo, no bajarte de ahí. Y ahora sí que se oye feo, pero quien lo quiera adquirir, adelante. Y quien no, pues que se la pierda. ¿Sale, Ale? Bueno. Vamos a llevar a termoformar estos zapatitos. Vamos a llevar eso al calor, chicas. Y vamos a cortar de aquí. Vamos a cortar. Vamos a llenar de pegamento. Y vamos a forrar. ¿Ok? Estiramos y cubrimos. Sí, chicas, porque a veces la gente es bien mañosa. Y a veces dicen, ay, no, es mucho, te doy 50, no. Si tú valoras tu trabajo en 100, dalo en 100. O si a ti, te parece que gastaste 30 pesos y que lo quieres dar en 60 y para ti está bien pagado, también dalo en 60. O sea, cada quien tiene que ir viendo sus costos, viendo el tiempo que le invirtieron y viendo el precio que les parezca mejor. También muchas veces me pregunto, ¿yo compraría esto en tal cantidad? Y yo misma me contesto, ¿no? Pues sí lo compraría o no, pues no lo compraría, ¿no? Amiga, no le pongas dulces. Es correcto, Norma Machado.
tiene razón. Si quieres que no te den los 100, no le pongas dulces para que les puedas rebajar el precio. Ahí está. ¿Sale? Ya forramos, chicas, y ahora vamos a cortar perfectamente bien nuestros excesos de estos zapatitos. Ahí está uno. Y el otro. Vamos a llevar esto a pegar sobre foamy más negro. Ahí es, más bien sobre más foamy negro. Ahí está uno. Ahí está el otro. Ok, está quedando hermoso, mis. Muchas gracias, chiquitilla. Y yo les voy a dejar los moldes, chicas. Este, por ejemplo, en el caso del zapatito, no lleva moldes. Pero acuérdense que en la lista viene todos los materiales a utilizar, ¿ok? Ahí está. Si a ti te quedó imperfección a la hora de termoformar, ponle una línea. Si no tienes problema, déjalo así. ¿Ok? Ahora, chicas, vamos a tomar la parte de abajo de una hoja. ¿Sale? Y vamos a empezar a enrollar de manera muy apretadita. Muy, muy apretada. Es más, no es cierto. Vamos a tomar la parte más larga de la hoja. Porque si tomamos la parte más corta, no nos va a dar el ancho que necesitamos. ¿Sale? Entonces déjenme crear otra hoja. Miren. Y vamos a cortar, chicas. Yo creo que si cortan unos 5 centímetros de tira, con eso va a ser suficiente. De ahí van a salir nuestras dos piernas. ¿Ok? Vamos a enrollar de manera muy apretadita, ¿ok? Muy, muy, muy apretadita. ¿Para qué? Para que esto quede muy firme. Miren, prácticamente está cerrado este tubito. Cerramos por aquí. Ahí está. Vamos a esperar a que pegue. Yo, chicas, decidí ponerlo sobre una base porque como los piecitos son más chiquitos que el cuerpo, pues tendía a moverse, chicas. Y una vez que ya está aquí en su base, chicas, ya no tiene problema, ya queda más fijo. Pueden ofrecerlo con piecitos o pueden ofrecerlo sin piecitos. A mí se me ocurrió así para que el muñeco se vea completo. Miren, esto tiene de alto, chicas, tiene de alto 4 centímetros. Le voy a cortar para hacer exactamente 4 centímetros. Es un tubito de 4 centímetros y yo lo voy a cortar exactamente a la mitad y cada mitad va a ser una piernita. ¿Qué voy a hacer, chicas? Un poquito de pegamento, ahí está. Y aparte del pegamento instantáneo, una gotita pequeña de silicón y la unión hacia atrás. Ahí está. ¿Qué más voy a hacer, chicas? Porque quiero que quede bien fijo mi zapatito. Bueno, voy a meter un palito. Mismo palito que voy a cortar al ras. ¡Au! Está durísimo. Al ras. Para que le dé todavía un poquito más de firmeza a mi pantaloncito. ¿Sale? Dice por aquí. Mari, es que usted dice, eso que usted dice es cierto, Miss. Yo cuando me hicieron ese comentario de que estaba muy caro, le contesté, si quieres te voy explicando y tú lo haces. Compras tu material y yo te presto mis herramientas y su respuesta fue que a él no le iba a quedar igual. Es correcto, chiquitilla. Es correcto porque no es nada más opinar, es que a ver, hazlo. Hazlo porque el talento también cuesta, chicas. ¿Por qué? Porque ustedes aprender lo que han aprendido, han invertido su tiempo, su dinero, su esfuerzo y estar pagando moldes y clases. No nada más conmigo, con muchas personitas para aprender y saber hacer lo que hacen al día de hoy. Otro toquecito de pegamento, otro toquecito de silicón, nuestro piecito con, bueno, nuestra piernita con la unión hacia atrás y nuestro palito. Entonces, chicas, nadie más que ustedes le va a dar el valor que tiene su trabajo. Así que ustedes tienen que empezar por creérsela que su proyecto vale. Si ustedes no se la creen, chicas, pues no lo van a poder vender a como ustedes quieran. Van a permitir que cualquiera llegue y les pague lo que sea. Y no es así, chicas. Voy a traer mi pinza de corte.
Sí, yo voy a cortar el exceso del palito que casi no se ve, pero que ahí está, chicas. Voy a cortar este exceso porque yo no quiero que este palito me estorbe. Ahí está, miren. Puse mi pinza, oprimí un poquito para que salga el palito. Y entonces ya el palito queda por dentro. ¿Sale? Bueno. Vamos a traer nuestro Minion, chicas. Lo vamos a parar por aquí. Recuerden que mi Minion está cojito porque se dobló de una parte. Entonces voy a ver qué puedo hacer. No, pues sí queda derecho, ¿eh? Sí queda derecho. Y bueno, chicas. Yo aquí lo primero que voy a hacer es traer mi tablita. Aquí está. La voy a forrar, chicas. Yo la vez pasada la forré en blanco. Y lo voy a volver a hacer en blanco. Para que combine. Ahí está. Bendiciones, mis qué hermosos. Gracias, chiquitilla. Ahí está. Bien rellenito, chicas. Para que no se nos mueva nuestro Minion. Miren. Al Foamy. A veces a mí me cuesta decir el precio de trabajo. Porque me da vergüenza que la persona me diga que está caro. Siempre en Nilda te vas a encontrar con personas que te digan que está caro. Pero fíjense que a veces yo me he sentido así y me he llegado a topar con personas que dicen, tu trabajo lo vale y ahí te va. La verdad es que hay que tratar de toparnos con gente que valore nuestro trabajo, chicas. Que valore nuestro trabajo porque la gente, las personas piensan que porque es Foamy no vale. Y hasta el Foamy hoy en día está caro. Sí, mis, es un buen gasto en las impresiones de los moldes. Todo cuesta, es correcto. Vamos a poner pegamento por aquí y un piecito, chicas. Recuerden que las uniones van hacia atrás. ¿Sale? Ahora pegamento por acá y acá. Así, chicas, que los zapatitos estén juntos, aunque solamente tengan esta separación. ¿Sale? No, yo creo que un poquito más separados. Un poquito más separados. ¿Por qué? Porque queremos que esto tope en la parte durita de mi dulcero. ¿Ok? Ahí está. Bueno. Vamos a esperar a que peguen muy bien. Muy, muy bien. Ahí está. Y vamos a poner, chicas, por aquí tanto pegamento instantáneo y lo mismo, chicas, una gota de silicón. ¿Sale? Vamos a ver de frente nuestro trabajo, chicas, y vamos a pegar. Ahí nos vamos a quedar en lo que nuestro silicón endurece. No tenemos de otra. Súper caro y las quemadas de deditos, ¿qué tal, chicas? ¿Qué tal? Vamos a esperar a que esto endurezca, chicas. Lo que pasa es que hay muchas personas que piensan que uno no se gasta nada en el artículo y creen que todo tiene que ser regalado y las cosas no son así. También hay que explicarles a nuestro público, chicas, que nuestro trabajo no es un trabajo prefabricado. ¿A qué me refiero? Que sea hecho por una máquina o que ya hayas comprado las piezas nada más para ensamblarlas. Tú tienes que explicarles que es un trabajo desde cero. A mí cuando me preguntan el precio de una fofucha, mi trabajo es literal. Fíjense bien lo que yo contesto. Cuando hay alguien del público de aquí de Puebla que me dice, oye, ¿tú haces fofuchas? ¿En cuánto das una fofucha? Yo les digo, sí, mi muñeca de 30 centímetros de alto es una muñeca hecha de Foamy. No se despega, no se deforma y no pesa. Esa es una de las características que yo les digo. Simplemente, ¿qué cuidados deben de tener? No exponerla al calor. ¿Sale? Eso es todo, miren. Eso es todo lo que yo les explico. Y yo les digo que mi precio incluye estuche y nombre, chicas. ¿Sale? Obviamente cuando son para otros lados que tengo que, pues, hacer el trabajo de cotizar los envíos, de cobro en 250 pesos una muñeca sin estuche. ¿Sale? Ya cuando son con estuche, pues, sube mi precio. Pero, chicas, eso es lo que yo hago y con toda la seguridad digo, 250 te incluye estuche y nombre y si gustas le puedo poner el nombre porque también se lo pongo. Y te digo que hay veces que me escriben y me dicen, oye, me dijeron que tú vendes réplicas. No, yo no vendo réplicas, yo vendo muñecas personalizadas. Mis muñecas van parecidas en lo que es la tez, que es el color de la tez, ya sea morena o blanca. El cabello, si es chino, si es lacio, si es corto, si es largo, si es rojo, si es amarillo, si es verde. El nombre, la ropa, los zapatos, trato de imitarlos, no igualarlos porque no podría. Y eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de una muñeca personalizada.
no es una réplica y se los dejo bien claro antes de continuar con mi trato. Sale, miren, ahí está. Ya se secaron las partecitas negras, chicas. Y ahora voy a traer el foamy, la pinturita blanca. Y voy a pintar la parte de la luz de sus ojos. ¿Ok? Déjenme ver dónde está mi acocador pequeño. Acá andaba. Híjole, no. Este es muy grande. Espérenme, chicas, ¿eh? Paciencia, piedad. Piedad, piedad. Piedad, señor. Tan, tan, tan. Creo que es este. Es este. Ok. Tengo una cocada así, miren, con la puntita redonda. Y voy a tomar, chicas, pinturita blanca. Y voy a poner por aquí una bolita. Quise tomar esta porque quiero que la bolita sea grande. Y ahora sí, con un palito, chicas, voy a poner el puntito de abajo. Miren. La pinto bien. Ahí está. Y es así, chicas, como podemos obtener el dulcero. Hay que seguir todas las instrucciones para que esto pueda ser utilizado como tal, como un dulcero, chicas. Porque si ustedes no siguen las instrucciones y de repente ponen de más pegamento, chicas, pues déjenme informarles que esto no les va a quedar bien. Y bueno, chicas, ahí está. De la misma manera, hechos de la misma manera, exactamente igual, nada más que lo que cambia son los ojitos, la boca. Yo les voy a dejar el molde de esta boca, les voy a dejar, bueno, aquí no lleva moldes, lleva moldes del peto, del pantalón, de la boca, de las manos, de las mangas, del grosor de las piernas y todo lo demás, chicas, acuérdense que lo tienen que implementar ustedes. Pero son dulceros, chicas, la verdad es que yo le dije a Carlos cuando los hice, ¿qué te parece este minion? Bien, ¿pensarías que se puede utilizar como dulcero? Y me dijo no. Pero pues vaya sorpresa que te llevas cuando, aparte de ser un muñeco chiquitilla, pues le das vuelta y lo convertiste en una alcancía, en un botecito para curiosidades, en un dulcero, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está, chicas. Esta es la clase. Yo espero que les gusten. Los moldes van a estar listos en un ratito para que puedan empezar a trabajar en ellos. Y yo creo, chicas, que es un proyecto fácil, un proyecto económico y un proyecto bastante vendible, ya que este año pues salió la película de estos personajes, chicas. Entonces, yo creo que sí los van a poder vender bien. Y más para estos días de Reyes, pues todavía mejor. Denle la opción a sus clientes de vendérselos con dulces y sin dulces, chicas. ¿Qué les parece? Están hermosos. Muchas gracias, Juliet. Emilce, la clase estuvo fantástica. Además, bien rápido, chicas. 10:24 empezamos a las 9, en hora y media. Y pues yo creo que el proyecto quedó lindo. ¿Sale, vale? Muy bello proyecto. Muchas gracias, chicas. Miren, acá los ojos se ven raros porque uno tiene los puntitos hacia un lado y el otro los tiene hacia abajo. Entonces, hay que ver esos detalles, chicas. Yo los voy a corregir porque quiero que se vean iguales. Vamos a tomar tantita pinturita negra. Vamos a tomar un pincelito. Y vamos a borrar dos puntos. Miren, a esto me refiero. A esto me refiero, miren. Estos dos puntitos quedaron así como de ladito, redonditos. Y los otros dos no habían quedado igual. Vamos a ver. Vamos a ver si no la riego porque no se ha secado la pintura. Ahí está. Ahora sí quedaron igual, chicas. Y es que él le puse dos puntitos más porque acuérdense que él está como con los ojos llorosos. Entonces, por eso se ve más. Está hermoso, a mí me encantó, lo voy a hacer. Claro que sí, chicas. María Andrade, quedaron muy bellos. ¿Y mañana qué va a hacer? No lo sé, chicas. No los he estado tan ocupada porque tengo trabajo
que créanme, chicas, que voy como que al día. Entonces, ahorita que ya me relaje y que mande moldes, chicas, pues tendré que empezar a poner la mente a trabajar para ver qué vamos a hacer para el día de mañana. Pero yo les prometo, chicas, que va a ser algo lindo. Si alguna de ustedes compra este proyecto, chicas, a ciegas, porque lo están haciendo a ciegas, porque como bien se los digo, no sé qué voy a hacer. Y alguno de los proyectos, o uno o más de uno, no les gusta, se los puedo cambiar por algún otro que les guste de otra aula. ¿Sale? Entonces eso es para que todavía compren con más confianza. Y recuerden que esto tiene un precio, es un código 100, chicas, y va a incluir 6 dulceros mínimo, chicas. Ahorita van 2. Van 2. Se puede decir que se cuentan solamente como 2, porque aquí pues solamente hicimos uno. El día de ayer también solamente hicimos un oso. Y les enseñé cuáles eran las diferencias para que pudiéramos convertir oso y osa respectivamente. Entonces, es lo mismo en este caso. Entonces, cuentan como un proyecto, ¿sale? Aunque va a llevar las instrucciones de los dos diferentes. Por ejemplo, aquí yo les voy a incluir la boquita que no les enseñé en este, ¿no? Entonces, se les voy a incluir los moldes para que ustedes estén seguras de que todo les va a quedar muy bien. Blanca Leal, Marisela, qué bellos, muchas gracias. Vamos a ver si leo algunos. Isa, está padre que nos enseñara a hacer las fofuchas personalizadas. Miren, chicas, yo les voy a decir una cosa. En cuestión de fofuchas personalizadas, sí está padre, pero miren, yo quiero que pongan un poquito de su mente en mi lugar. ¿Por qué? Vamos a suponer, chicas, que yo les digo, ¿saben qué? Me encargaron una muñeca. Déjenme apagar la plancha. Me encargaron una muñeca. Es que no tengo una muñeca personalizada por aquí. Vamos a tomar de referencia esta muñeca. Esta muñeca es una graduada, chicas. Y les voy a decir, me pidieron una muñeca, chicas, que lleva un vestido rojo, que lleva unos zapatos negros con rojo y con un moño, que lleva su cabello café y chino, que lleva un saco negro. ¿Sale? Y este es mi resultado. Entonces, yo agarro y empiezo a hacer aquí con ustedes a mi muñeca que se llama Lolita. ¿Sale? Ustedes van a aprender en mi clase a hacer un cabello chino. Van a aprender en mi clase a hacer un saco. Van a aprender en mi clase a hacer una falda. Pero no les va a interesar comprar mi molde, chicas. ¿Por qué? Porque pues es una muñeca que a lo mejor a ti no te van a pedir igual. Es evidente que no te la van a pedir igual. Entonces, esto por ejemplo son muñecos, lo que estamos haciendo todos los días, son muñecas que todas en general podemos vender. En cambio, una personalizada no. Yo lo que les invito es a poner atención cuando hagamos un vestido así como este con vuelo, un vestido cuando va pegadito, un vestido porque lo hemos hecho, chicas. Por ejemplo, yo tengo aquí la clase de una doctora que lleva un vestido pegadito. Y tengo, por ejemplo, ella que lleva un vestido voladito. O tengo las de las quinceañeras que lleva un vestido ampón. Entonces, depende de lo que yo les voy enseñando, chicas, ustedes lo tienen que ir implementando en sus personalizadas. La verdad, y hay que ser honestas, chicas, yo trabajo para vivir. Si yo me pongo a enseñarles a hacer cada una de mis personalizadas, no me las van a comprar, chicas. Nadie va a decir, véndame los moldes de Lolita o véndame los moldes de Paquito. No, chicas, porque no les van a pedir los mismos proyectos. ¿Sale? Mi pata mágica quedó súper. Gracias, Aurelia. Miren, es como en el caso. Aurelia me mandó a pedir personalmente una patita, la pata Daisy, pero en brujita. Y es una patita, chicas, que realmente no a todas, chicas. Es más, yo subí la foto y muchas me dijeron, tiene moldes, pero la mayoría no, chicas. ¿Sale? Porque son proyectos especiales que honestamente no les van a interesar. Yo les puedo enseñar a hacer, y ya lo hemos hecho, un cuerpo de hombre de 30 centímetros, un cuerpo de mujer de 30 centímetros. Tengo una clase en el YouTube, chicas, de hacer diferentes estilos de zapatos. ¿Sale? Y hemos hecho tantos proyectos que hemos metido diferentes vestidos, diferentes blusas, diferentes suéteres. ¿Sale? Y es lo que ustedes tienen que ir implementando. Pero la verdad, les mentiría si les dijera yo que les voy a enseñar a personalizar, porque eso va a ir saliendo conforme ustedes les vayan pidiendo. ¿Podría ser a Jenny Rivera en Fofu Pluma o en Fofucha? Es que es lo mismo, Diego. Es lo mismo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que a lo mejor, Diego, tú no tienes mucho tiempo viendo mis clases. Pero, por ejemplo, si yo fuera mi alumna, vamos a suponer que yo no soy Cintia, y yo fuera mi alumna, y yo diría, híjole, es que me encargaron una Jenny Rivera.
Ah, pero mi Cinti tiene la clase de una Catrina. Y la Catrina es tan algona. Y la Catrina tiene cintura. Y la Catrina tiene boobies. Ah, bueno, pues me voy a basar en ese cuerpo y ya nada más hago una carita de mujer con un cabellito, a lo mejor como el de ella, le podríamos poner este tipo de rizos, este tipo de color, o un güero. Y ustedes tienen que ir basándose en eso. Yo no les voy a mentir, no les voy a venir a decir, vamos a hacer a Luis Miguel, vamos a hacer a Juan Gabriel. No, chicos, no es cierto. Eso lo tienen que ir ustedes implementando con lo que han ido aprendiendo conmigo y con otras profesoras. Entonces, hay que ponerle coco, chicas, también, a chicas y chicos, a todo lo que hacemos para poder adaptar lo que ya sabemos hacer en las diferentes creaciones y así poder ofrecer un proyecto personalizado. Miren, a ver, les voy a mostrar algunos ejemplos de personalizados que yo he hecho. A ver qué les parecen y para que vean que todo lo hemos hecho aquí. Miren, a ver, vámonos a la biblioteca, vámonos a los comparativos. Tengo por aquí un álbum que dice comparativos. Miren, aquí, por ejemplo, me pidieron esta niña de 3 años, chicas. ¿Sale? Y aquí en estas clases hemos hecho quinceañeras. ¿Y qué hice? Hacer lo mismo, solamente no le puse boobies ni cintura. Es un cuerpo normal. ¿Ya vieron? Aquí, chicas, hemos aprendido a hacer coletas. Se las hemos puesto a las graduadas. Y se los puedo demostrar, chicas, porque no tengo la graduada. Pero hemos hecho coletas a Sandy Bell, a Candy, a una graduada. Y ahí pudimos hacerlo. Hemos hecho graduados, por lo tanto, sabemos hacer birretes. Aquí, por ejemplo, dice una embarazada. Hemos hecho aquí embarazadas, chicas. Solamente que ella no me la pidieron con una panza de cristal. ¿Y qué hice? Suplir la panza de cristal por una esfera del número 5. Pero el proyecto es el mismo. Hemos hecho aquí rizos. Y aquí está la muestra. Entonces, aquí lo podemos adaptar. Hemos hecho aquí muñecos con short. Y ahí pudimos adaptar el short de este fútbol, de este muñeco. Miren, ahí está. Aquí, por ejemplo, estos me los pidieron en pijama. Y hemos hecho aquí muñecos, chicas, con este tipo de pantalón, que es como si fuéramos a hacer un jeans corrugado, pero ahí lo que hice fue igualar el color y un poquito el estampado. ¿Sale? ¿Vale? Esto es para que vean que con lo que ustedes han aprendido aquí, pueden adaptar, con cómo no, pueden adaptar. Aquí, por ejemplo, miren, él va de traje. Y aquí hemos hecho al doctor, hemos hecho al policía, hemos hecho al teniente y todos llevan traje. Hemos hecho un mago y lo pueden adaptar. Ahí están los guaraches que hemos hecho. Ahí está una blusita sencilla. ¿Sale? Entonces, de que se puede, chicas, se puede. Miren, aquí están unos novios personalizados. Y por supuesto que hemos hecho un cuerpo de novia, hemos hecho un vestido largo, hemos hecho un velo, hemos hecho un tocado. Miren aquí, un vestido corto, que en este caso este vestido aplicaría como este, nada más que le abrimos el saco, pero esta clase yo ya se las di. Y ahí está el vestido corto. Incluso los zapatos casi no se ven, pero son parecidos. ¿Sale? Miren, por ejemplo, aquí, ella. Ella lo hemos podido hacer como ya hicimos una novia con un vestido así. Nada más que la novia que hicimos traía una abertura en la pierna y ella no. Pero la forma del vestido es igual. ¿Ya vieron? Entonces, esto es para que vean que sí se puede, chicas. Miren, acá es una familia completa. ¿Sale? Y aquí hemos hecho muñecos de 15, de 20, de 30, de 45 y de 50 centímetros. Ni para que me digan que no. Entonces, hay que echarle coco, chicas, porque a mí de verdad, chicas y chicos, me gustaría poder complacer a cada uno de ustedes con sus peticiones. Pero no podría, porque no todos se interesan por el mismo proyecto. En cambio, cuando son cosas en general, por ejemplo, ahorita para 14 de febrero, podemos hacer osos, podemos hacer cupidos, podemos hacer flores, podemos hacer parejitas, podemos hacer ranitas, podemos hacer perritos, podemos hacer ositos. Y lo pueden ustedes adaptar. Pero un personalizado no les va a importar a todas por igual. Y yo, chicas, me encantaría decirles, chicas, que el día de hoy yo hago clases porque me gusta y por hobby y porque para ver qué cae. No, chicas. Yo no sé las demás profesoras porque yo no sé la vida de nadie. ¿Sale?
aunque escuche lo que escuche. A mí no me consta nada. Yo, chicas, en lo personal, chicas y chicos, yo sí doy mis clases para vivir. Yo sí vivo de esto, chicas. Yo sí pago mis cosas de esto. Entonces, imagínense si yo me pongo a hacer un proyecto aquí y que nadie me lo compre. ¿Sale? Entonces, eso es a lo que yo quiero que me entiendan. Y no me gusta decir no. Me encanta decirles que sí a todo, pero a veces no se puede. Fernanda Brito Miss, ¿algún diseño de dulcero de Stitch y Angelo? Sí tengo dulcero de Stitch. Es un Stitch que viene arriba de un botecito, es más, acá debe de estar. Y viene de medio cuerpo, eso sí, viene de medio cuerpo. Pero sí lo hay. De Angelo, no, y no sé quién es Angelo. No lo sé, chiquitilla. Pero de Stitch y Lilo sí. A ver, dulceros, dulceros, dulceros. Y de hecho, chicas, están en venta también, ¿eh? Miren. A ver, ¿dónde estás? Miren, ahí está el dulcero de Stitch y hasta una guitarra trae. Ahí está. ¿Sale? Entonces, sí existe la clase. Recuerden que en general todas mis clases cuestan código 50. Y si mandas 100, yo te mando 4 en vez de 2. Dice, yo hice un chavo que trabaja en Danone. Yo solo pedí el color del cabello y piel, color de ojos. Me mandaron su foto y ahí vi que traía un chaleco y ahí vi lo que podía hacer. Ya no, yo me guié con sus moldes para el pantalón y solo hice el color del uniforme. El muchacho, ahí está. Sí se puede, chicas, sí se puede con lo que han aprendido adaptarlo y ya nada más ir cambiando colores. ¿Sale? Bueno. Dice, no he visto todos sus videos, pero me ha dado una idea con la Catrina. Claro, chiquitillo. Ve a ver ese video. Además, ella es una fofopluma. Pero si tú no lo quieres hacer en fofopluma, haces el cuerpo igual. Nada más no le metes una pluma, pero es lo mismo. ¿Sale, vale? Alma Rosa dice, sí, yo quiero hacer a Cinti. Le pongo lentes, cabello recogido, mandil, etcétera. Es una fofucha personalizada. Es correcto, Alma. Leticia, sí, Miss, tiene mucha razón. Yo lo que necesito y me atrofia es que voy a buscar videos de mi Cinti para darme una idea y por eso doy gracias. Te lo agradezco mucho, Leti. Diego dice, no se preocupe, Salomé. Buenas noches, espero no llegar tarde. Ya acabamos, Salomé. Pero la clase se queda. Esa Catrina yo la hice a ojo y vendí 15. ¿Ya vieron, chicas? Y yo sigo aquí con mis dos. Sigo aquí. No, nada más una ya la vendí. Dayana, qué hermosa Catrina. Yo hice a mía de rebelde. ¿Ya ven? Miren. Es una pluma, chicas. Pero no es necesario. Si no quieres pluma, Diego, haz simplemente el cuerpo, sigue las instrucciones y te va a quedar muy bonita una Jenny. ¿Sale? Angélica Ruiz, yo hice a mía de rebelde. Ahí está. Angie también, chicas, trabaja muy hermoso y no me va a decir que no. Hadas Mágicas, mí, si me permite, voy a iniciar cursos de ojos. Aula de venta, pero me permite regalarle 10 accesos a ese curso a mis. Sí, chicas, pero la verdad yo no, es que ¿saben qué? Vivo mi vida tan ocupada y tan loca, chicas, que no me gusta complicarme. Entonces, si hay alguien que se interese por tus moldes, chiquitilla, déjanos. Yo tengo un grupo y se llama Fofucinti. Ahí te puedes anunciar para dar los accesos que tú quieres, pero hazlo directamente, chiquitilla. Vete a Fofucinti, yo te permito que lo puedas publicar en el grupo. Para que si las personitas se interesan por cursitos de ojos, adelante y ojalá que vendas muchas, muchas entradas. Muy bien. Norma, me encantan sus proyectos, todos son valiosos. Gracias, chiquitilla. Blanca Leal, ver sus clases es un escape y pausa para esta preocupación que traigo, ya que mi padre está hospitalizado y estamos en espera del resultado de los análisis. Primero, Dios, chiquitilla. Pon a tu papito en manos de Dios, chiquitilla, y sobre todo que te dé la sabiduría para que sea lo que sea, sea bueno o sea malo, puedas discernir y puedas tomarlo con la mayor calma y la mejor cabeza. Eso es lo que hago yo, chicas, todos los días pedir para que me dé esa tranquilidad de esperar el día que operen a Lulu, chicas, y saber que salga el doctor y me diga, ya pasó, ya está en recuperación, todo está bajo control. Dice, pero creo que no debe ser tan fácil, es tener los moldes de otras fofuchas y lo otro sería como agregar lo que toque agregar. Es correcto. Hola, maestra, buenas noches, bendiciones, gracias, Magda, Cristi, bonitos y hermosos trabajos, gracias, Diana Gabriela, mis lindos trabajos, le quedaron muy hermosos. Sonny Fer, buenas noches, que siga mejor, sígase cuidando, sende rico y provecho. Gracias, chicas.
Pues yo me voy, chicas. Ahí les dejo por aquí la imagen. Ahorita se las comparto en la página. Y pues es el segundo de los proyectos de esta aula, chicas. Recuerden que el primer proyecto fueron los ositos enfermeros del día de ayer. Ahí están. Ahí están. Y los moldes incluyen también las impresiones, chicas. ¿Sale? Nos vemos mañana, si Dios nos lo permite, chicas. Y nos vemos por aquí en la clasecita de otro dulcerito más. ¿Sale? Súper bellos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cecilia Hernández, llegué tarde, pero veré la repetición. Bonita noche igualmente. Tania Chávez, es un placer ver sus clases. Gracias. Angelique Vivirrey, Miss. Yo me aventé a hacer una Rapunzel de 50 centímetros con su clase de la quinceañera. Listo. ¿Ven cómo sí se puede adaptar? Marisol, Miss, linda noche. Descanse. ¿Le quedaron bien? Yo hice un chavo y un chapulín colorado guiándome de sus clases. Muchas gracias, chiquitillas. Pues ahí está. Poco a poco vamos adaptando. Vayan y visiten el canal de YouTube, ayúdenme viendo comerciales, regalándome like, suscribiéndose si no lo han hecho, chicas, y pues compartiéndolo con sus familiares para que también vayan y vean nuestros videos, chicas. Muchas gracias por esta noche, nos vemos hasta el día de mañana en nuestro próximo video, chicas. Con esta imagen las dejo. Bye.